El cráter G0 de Marte reunía características que invitaban a pensar que podían conservarse restos orgánicos de antigua presencia de agua. Este hecho podría indicar que el planeta rojo fue, en el pasado, un entorno habitable y, por fin, el rover Perseverance ha permitido confirmar que en G0 hubo un gran lago. La misión de la NASA aterrizó en el cráter el 18 de febrero de 2021 y desde entonces ha recorrido más de 13 kilómetros en la superficie marciana. Tras más de un año de arduo trabajo, el análisis de las rocas excavadas por el Perseverance ha demostrado que existen signos de un pasado acuoso que, además, cuentan con moléculas orgánicas que son la base de la vida como la conocemos. Parte de las muestras marcianas recogidas se enviarán a la Tierra gracias a la campaña Mars Sample Return, en la que la NASA colabora con la Agencia Espacial Europea. Los científicos han detallado que las muestras de rocas se han almacenado en tubos que regresarán a bordo del European Earth Return Orbiter. Ayer se publicaron tres estudios, uno en la revista Science y dos en Science Advances. Dichas investigaciones son muy técnicos, según The Washington Post, pero sus autores los han traducido para el medio de comunicación para que el público conozca la importancia de dicho hallazgo. Abigail Olud, geóloga del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, que trabaja con el rover y en Mars Sample Return, considera el descubrimiento asombroso. En casi todas las rocas encontramos compuestos orgánicos. Además, los datos recopilados parecen indicar que a través de las rocas podrían haberse movido pequeñas comunidades de microorganismos, gracias al transcurso del agua que hubo en Marte, según Michael Tice, geólogo de la Universidad Texas A&M. El experto opina que la investigación no podrá ser conclusiva hasta que traigan las muestras a la Tierra, pero los estudios son bastante favorables.